¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo estoy súper emocionada por tenerte aquí de nuevo. Para los que no me conocen, yo soy la doctora Atsy Díaz. Si aún no te has suscrito a mi canal, suscríbete ahora mismo y no te pierdas ninguno de nuestros videos. El día de hoy les traigo una sorpresa. Bueno, ya ven que les había dicho que iba a estar haciendo reseñas de algunos productos dentales. En el día de hoy pues les traigo la reseña de unas lijas que son para stripping, que son estas. Como podemos ver, estas lijas de stripping pues son largas, de dos luces. Quiere decir que desgastan diente de un lado y del otro. Y también estamos viendo que el material en el que están envueltas pues es como un tipo de lámina vegetal. Muy sencillo, lo cual es bueno para el planeta porque se puede degradar fácilmente. Son de acero inoxidable, tiene 12 piezas, es martensítico relacionado al cromo, está hecho en Estados Unidos y bueno, pues ya habíamos mencionado que es de la marca Borgata. También en la parte de atrás tienen su número de lote, por aquí nos comenta que no son estériles, tienen un ligero descripción de Dense Ply, la verdad no sé por qué, más que nada son como direcciones de números de teléfono y de Estados Unidos también. El distribuidor de estas lijas de stripping pues se llama Abra Strips. Y bueno, también tienen pues esas especificaciones y estamos viendo que es muy, muy, muy sencillo el empaque. Estas lijas para stripping en el depósito dental de Borgata pues tienen un costo de 730 pesos, como lo pueden ver. Sí están un poquito caras, que sean 730 pesos por, pues por 12 lijitas, pero quiero pensar que son de muy buena calidad. En un rato más, con uno de mis pacientes, hoy voy a estar realizando stripping, ya les comentaré si me ayudó súper bien, qué tan rápido hice el desgaste, si se le quitó rápido el filo, para comentarles esos detallitos. Bien, entonces ya sacamos una de las tiras, estamos viendo que sí están un poquito larguitas, igual podríamos cortarla a la mitad para pues tener dos trocitos y no contaminar también tanto el material. Vamos a probar qué tal. Como vemos pues es mate totalmente y sí se siente granuladita, no tiene nada de brillo y bueno, pues vamos a ver qué tal. Como sabemos, pues las lijas para stripping nos sirven para desgastar un aproximado de 0.5 milímetros de espesor del esmalte. Aquí lo que pude observar fue que independientemente del apiñamiento, fue fácil ingresarla en la zona interproximal del diente. Presenta cierta resistencia a esas zonas de apiñamiento, sin embargo, lo pude estar deslizando paulatinamente y de esa forma pues ir desgastando el tejido interproximal. Cortan súper rápido, lo cual es algo que me gustó. También noté que el grano, el que tienen las lijitas, no se deshace tan rápido, que tiene cierta resistencia, lo cual nos ayuda a cortar pues mucho más dientes sin tener que recurrir a estar utilizando pues otras piezas más de la tira y así pues poder maximizar el uso que tenemos con nuestras tiritas.
Bueno, malucos, esto ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Ya estuvimos utilizando esta tira de stripping. La verdad, sí me gustó. Creo que sí vale la pena el precio. Aunque creo que hay otras en el mercado que están tal vez más económicas. Y como vemos, pues son desechables, hay que estarlas tirando, o en ocasiones podríamos etiquetarlas en una bolsa para esterilizar y volverla a utilizar con el mismo paciente, o bien desecharlas y pues utilizar nuevas. Nos vemos pronto, espero que les haya gustado mucho, un abrazo sanitizado.